Hello. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola. Aquí estoy. Ahí está, no te veo, ¿por qué no te veo? Me puse una cintita para que no me vieran. Ah, ok. Ya iba a empezar. ¡Onta, patrón! Onta, patrón. ¡Onta, patrón! Le damos, ya está el invitado. Vamos a darle. Pero pues a las 9, ¿no? Espérame. No Espérame. mal Sí. eduques a la gente a las Espérate. 9. Déjame crear Sí, espérate los cinco el en vivo, ¿no? minutos. ¿Eh? Déjame crear el en Vale. vivo del Facebook. Sí, pero Y pues no más nada para más. darle Sí. transmisión. Aguanten, aguanten. O sea, Omar y ya bien intensos. ¿Eh? No. Échense un tecito de pasiflorina, ¿eh? Bueno, mejor uno de Kila. Ya tengo de coca, ¿quieren? Ay, ¿de la de Colombia o de cuál? ¡Ay, ¿Sí? ay! ¡Ah, caray! Tecito de coca. Del que venden únicamente en el Cerro Monserrate. Es el único lugar donde lo puedes ¿Dónde comprar. Y le solo damos, puedes no? salir del ¿Cuántos país si minutos? está Cinco envasado. minutos son 5 minutos, güey. No, Exacto. tres minutos. Déjame acabo mi cigarro. Déjame acabo mi Envasado cigarro. y etiquetado debidamente. Ah, bueno. Solo así puedes salir del país. Compartir con la página que administras. ¿Eh? Ah, estoy. Está peleándose con él mismo. No, ya está, nada más para darle a Siempre, comer. toda la vida. Su otro yo que no lo Ya ves que deja. ni le gusta. Ahora sí. Ya ves que ni le gusta. Su otro yo que no lo deja. Vamos a darle de una vez. Que no, faltan 3 minutos, Oh. chintolas. A ver, les digo. Eso. Ponlo en su lugar. Esperen, Día de patina, Edgar. Deberíamos popularizar ese hashtag. esperen. A ver, niños. Déjenme. ¿Por qué se meten con mis macetas? Ah, ahí va, ya iba a empezar a través de sentido. ¿Cómo se acuerdan de eso? De no se metan con mis macetas. No. Luego se los pongo en No, güey. el O sea, tutú. creo que eso implicaría que eres población de muy, muy, muy alto riesgo. ¿Por qué crees que me ofende? Demasiado alto riesgo. Capacidad. Ah, ya sé por qué no lo tengo aquí, maldita sea. Estoy buscando mi correo. Y no, es en el de marca. Nos escribió una banda de Guadalajara. ¿Traen tequila? Ajá. Que les Sí, no, gustaría. no. Alacrán Press Agency nos escribió para solicitar entrevista para Real Albatros y mandaron su información. Suena La como hotel, tenemos. como cadena hotelera. Sí. Los tenemos Híjole. en el correo de. ¿De qué? De marca. Okay. Este. Okay, hay que checar. Sí. Ok. Jesús, José Hernández, ¿es José o Jesús? Ya ni sé cómo se Se llama. llama José Hernández y es el coordinador musical del libro Fest. Exacto. Pero es que Omar no sabía. Ah. Exacto, yo no sabía, va. Te lo ponemos en el chat. Sale. ¿Sí? Sí. Coordinador de programación. ¿Vieron su ¿Biografía? hilo? Ajá. No. Omar. Yo tengo aquí Trabajo. todo. Marca registrada jueves 5 de. Ah, no, jueves 15 de octubre del 2020. Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y el tutú. Ajá. Tengo todo acá. Omarcito, sube los programas Yo tengo de. una duda nada más con tus amiguitas.
B-N-B-R-A. ¿Qué es Bembra? Umbra. 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 Fonéticamente es Umbra, pero se escribe con V. ¿Eso es lo correcto? Exacto. Ok. Es José Hernández. ¿Qué? Es Lomotil, se llama, ¿no? Lomotil. Entonces se te salga Lomotil al aire, ¿eh? Que no te escuchen, cabrón, porque nada más no te tienen en vivo y te agarran a madrazos, güey. ¿Cuántas son? Para no contarlas. 4. Ahí está. No te digo. Así grandotas para que te peguen, güey. Échamelas al cabo, ya me siento Lucifer. No, bueno, ya. Dale. Están, bueno, todo lo que da. Bueno, vamos a darle, ya son las 9. Eso. Órale, sale. Le bajamos un poquito el brillo a mi pantalla. Ok. Porque se me ilumina mucho la cara. Ahí hablando de iluminación. Y la notificación de Facebook. Dice que ya estamos, ¿verdad? No, no me ha llegado. Ah, caray. Ya me dijo que ya. Yo no he visto nada. Yo por eso preguntaba yo. A ver, en bytes. Ahí, tacos. Y la notification. De hecho, sí, ya estamos, ¿eh? Ok. Ya estamos al aire. Cácaro. No más se ve, Edgar, pero... No, no, pío. Ok, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a poner... Ojo ahí, a ver, así dice. Ahí, tacos. Exacto, están tus ahí tacos. ¿Y la identificación? Ahora sí, estamos en vivo. Muy, muy buenas noches. Esto es Bytes Radio y el programa se llama Marca Registrada. El día de hoy es jueves 15 de octubre del 2020 y, bueno, nuestras redes sociales. Omar, por favor. Claro que sí, con todo gusto. En Twitter estamos como @radio_marca. En Facebook e Instagram estamos como Marca Registrada Radio. Y en YouTube estamos como Marca Registrada. Ok, correcto. Y bueno, como siempre, me acompaña Omar, alias Soren. Y Irma, e Irma Santiago, mejor dicho. Y Irma. 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 E Irma Santiago. Y bueno, después de tomar unos cuantos días de vacaciones,
¿Por qué te fuiste a vacaciones? Cuéntanos. No sé, pues tomamos vacaciones, hicimos programa la semana pasada, pero ya retomamos actividades. Y el día de hoy está bastante interesante, bastante nutrido el programa. Cuéntanos, Irma, ¿qué tenemos, por favor? Tenemos una programación interesante. Vamos a hablar del LibroFES, que es su séptima edición de la UAM, el LibroFES Metropolitano UAM. Y nos van a acompañar José Hernández. Hernández. Rips Cruz. O sea, ya le ando cambiando el apellido. Y la banda Delta. Correcto. Es una de las bandas que va a participar en el festival. Y también en la segunda parte del programa nos van a acompañar las chicas de Omar. Introtil. Exacto. Que nos van a presentar su nuevo material de estudio. Así se es. Se llama Umbra. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a darle. Pero antes, espérate. En nuestra amadísima y gustada sección de no lo tenía preparado, pero hoy sí lo tenía preparado. A ver, ¿qué tenéis? Cuéntame. ¿Te acuerdas de esa bella época de infante en la que tu mamá te mandaba por las tortillas y te volabas un peso jugando maquinitas? Señor, eran 50 centavos. Era la ficha de 50 centavos. Ok, chequen la pantalla, por favor. Okay. Ya me dicen si ya la ven. Ya. Ok, pongan atención. No manches. ¿El Mortal Kombat? El famosísimo Fatality de Mortal Kombat, pero ahora con la chancla de mamá. Muy buena. Por eso te decía, ¿te acuerdas de esa bellísima época banana, y en la que jugabas Mortal Kombat? Exacto. Nada más faltó el Josefina Wins. Fatality. Exacto. Deberíamos hacer por ahí un programa de videojuegos, ¿no? Retro, estaría chido. Ándale. Estaría padre. Esas historias de videojuegos. Jugando y nada más pasaba tu mamá a recoger las tortillas y ya te dejaba ahí jugando, ¿no? Ya, y ahí tenías dos, tres. No, yo sí tengo una buena anécdota. A ver, cuéntame. Acerca de videojuegos. Bueno. Yo iba a clases de guitarra. Ok. Tenía en ese tiempo la idea. Y entonces, irme de aquí de mi casa hasta donde tenía mis clases, que es como a 20 minutos caminando de aquí de la casa. Ok. Pero casi justo a la mitad había una tienda donde había un juego que se llamaba Super Sidekick, que era de fútbol. ¿Fútbol? Y era muy bueno jugándolo. 16 bits, si no mal recuerdo. Y era muy bueno. De esos de y ya estaban 16 bits, exacto. Y entonces, mi clase duraba una hora, y yo me pasaba hora y media jugando, hasta que un día me llega mi madre por la espalda, cuando estaba medio juego, y me dice, ¿qué haces aquí, cabrón? Y así de... Y se acabaron las clases de guitarra. Por alguna extraña razón. Y desapareció la guitarra también y se acabó en una casa de empeño. Exacto, ¿no? No, la guitarra todavía la tengo. No, esa se me rompió, pero hasta que me la acabé. Así empezó la historia del bajista. Exacto. ¿Ves? Pues bueno, pues vamos a darle los invitados. Vamos con José Hernández. Ok. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, José. ¿Cómo estamos? Bueno, pues para todos los que nos están viendo, él es José Hernández Gúez Cruz y él es el coordinador musical del LibroFES en la 2020. UAM. Bueno, soy parte del comité de organización de la UAM. Sí, a mí me tocó organizar estos festivales musicales de rock que vamos a tener el 23 y el 25 de octubre. Estamos en octubre, ¿verdad? Sí. Sí. pero sí, vaya, usualmente, vaya, el comité está conformado por académicos, trabajadores administrativos, gente de la comunidad que pues, nos interesa organizar este faro de difusión cultural. Y sí, en otras ocasiones he estado bastante más
compenetrado con la organización musical. Usualmente soy el que organiza las cosas musicales, pues, pero sí, en esta ocasión okay. Me tocó esta parte, nada más. Muy bien, José. Y cuéntanos, tienen varias bandas y conceptos muy interesantes, ¿no? Así es. Bueno, vaya, lo que hace la UAM tiene tres actividades sustantivas. La primera es la docencia, la segunda es la investigación, la tercera es la difusión y preservación de la cultura, ¿no? Entonces, pues es parte de, ahora sí que de lo que hacemos, una parte integral de lo que hacemos, hacer este tipo de eventos, tener este tipo de iniciativas, pues justo para esto, para difundir la cultura, ¿no? En este caso, en el caso del Libro Fest, aparte de que es una feria del libro, como toda feria del libro tiene sus secciones de arte, ¿no? Digamos que son la música, el teatro, artes plásticas, danza. Y sí, trata de ser un escaparate universal como de universidad en donde pues entren diversos géneros, ¿no? En este caso, digo, si vamos a tener, por ejemplo, muchas cosas de relativas a, o sea, como orquesta sinfónica de el estado de Hidalgo, cuarteto de cuerdas, la big band de la Gustavo Amadero, y pues entre todo esto pues también entra el rock, ¿no? Y el rock vamos a tener dos días de festivales, el festival del el 23 y el 25 de octubre, okay. Con dos cortes un poco interesantes, aparte de que el 24 vamos a tener a la Gusana Ciega también. Bueno, ya nada más quiero hacer una acotación rápido, chicos. José, además de lo que ya nos explicó ahorita, es licenciado en lengua y literaturas modernas inglesas, con una especialización en crítica literaria aplicada a la música pop y a la tematología. Sí. O sea, que está, o sea, solo como para poder poner en contexto el bonito fondo que tiene. Gracias, gracias, sí. Se lo compré allá en es la pantalla verde. Es chroma key nada más. Okay, sí, muy bien. Un poco de por qué hacer dos días de la parte musical. A mí lo que me llama bastante la atención es el día que se dedican un poco más a hacer la cuestión de la parte de música obscura, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Por ahí va aunado con la literatura, que van a estar muchos libros ahí rondando en el Libro Fest, ¿no? Sí, el Rock desde las Sombras, ¿no? Bueno, esta parte de Rock desde las Sombras, el Libro Fest ya es esta su séptima edición, la primera edición virtual, por supuesto, porque estamos todos en estas circunstancias, ¿no? Y pues sí, usualmente muchas de las cosas que organizamos son un poco temáticas, ¿no? Entonces, la idea original de esta parte oscura es que íbamos a tener una, digamos, toda una parte, originalmente, relativa a la influencia de la lengua inglesa, la lengua francesa, la lengua alemana en la cultura mexicana, ¿no? Y particularmente en la escena oscura mexicana, ¿no? Aparte de todo esto, sí, yo soy el coordinador de lenguas extranjeras, entonces también por ahí entra esta parte. Entonces, sí, era un poco, es esta parte integral en donde le dices a la comunidad, a las chicas, a los chicos, bueno, sí, se dice lengua extranjera, pero lo tenemos muy integrado de repente y se puede ver por las partes más raras o más, más curiosas, ¿no? Entonces, justo era la intención de esto. En el momento en que estamos reestructurando, pues decimos, vaya, no lo abandonemos, ¿no? Vamos a poner este día con los grupos para abrir la puerta a más cosas que vayan a venir adelante, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos invitados a varios de los grupos, digamos que es un día transgeneracional, ¿no? Porque sí, la escena oscura es este tipo de nichos en donde pues tienes grupos clásicos, tienes grupos, digamos, de la mitad de la edad de la escena y los grupos nuevos, considerando uh-huh. que la escena empieza, digamos, en 1994, ¿no?
como tal. No es que de repente todo el mundo haya decidido, hoy empieza la escena oscura. No, sino ya en 94 ya hay todo un público fuerte, ¿no? Ya no solamente hay un público fuerte que está consumiendo este tipo de música, sino que ya se están generando dinámicas al interior de este público, en donde están saliendo grupos, talleres de teatro, editoriales independientes, colectivos artísticos. Bueno, ¿no? Entonces es 94. En la década de la primera década del 2000, pues hubo este giro muy interesante en donde, pues, digamos, es una de las épocas doradas de la escena, ¿no? En donde salen tres editoriales, tres revistas de distribución nacional, salen cinco, se les dice ahora antros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la palabra antro era peyorativa? Bueno, ya son. Ay, no hace mucho. Sí, no, pero sí, ya cuando de repente le digo yo a mis alumnos, les digo, no, pues íbamos al antro, ¿no? Y dicen, ¿pero por qué lo dice usted con esta cara de...? Digo, pues, ¿por qué un antro era como un congal? ¿Qué es un congal? ¿Antro qué es? Y te empiezan a describir una discoteca, ¿no? Y tú, ah, ok, vaya, sí, sí, chicos, somos un poco separados. Pero bueno, sí, tenemos cinco antros, ¿no? Que están ubicados sobre todo en la parte céntrica de la ciudad, pues, y tres estaciones de radio con programas exclusivos a la escena oscura, y finalmente una presentación en 2007 en el Zócalo de la Ciudad, dentro del Festival de la Ciudad de México, de la escena, ¿no? Que estuvo así como que bastante nutrido, y cuando se hacían esos festivales allá, cuando comenzaban a hacerse los festivales en el Zócalo, y ya en la década anterior, pues comienza a salir esta nueva generación, ¿no? En donde ellos se autodenominan post-punk, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es new wave, pero bueno, ellos le dicen post-punk. Okay. Y pues de repente ha empezado a tener esta efervescencia, no nada más en la ciudad, sino es una cuestión como subterránea, de nicho, pero mundial, ¿no? Una cosa muy curiosa. Ok, entonces, pues. El tema de pues, así que es la ciencia y la sociedad en tiempos de emergencia. Así es. Así es, ¿no? Digo, yo sé lo que estamos pasando y eso, pero ¿ya lo tenían pensado? ¿Hicieron alguna modificación? No, se hizo una modificación, sí, por supuesto. De hecho, vaya, como les comento, sí, el Librofest usualmente tiene lugar la última semana de mayo, que usualmente coincide con la primera de junio, okay, ¿no? Cada edición tiene un estado y un país invitado. Okay. Y en realidad no hay como que un tema, ¿no? Okay. Digamos, es el país, es el estado. Y de ahí se empiezan a generar cosas que tienen que ver con los invitados y con lo que, digamos, la mayoría de temas que anden rondando por ahí, pues, pero en esta ocasión, debido a las circunstancias, pues sí fue darle un enfoque que por otro lado sea de difusión académica, difusión educativa para el público que vamos a tener, ¿no? Que es bastante necesario. O sea, digo, ¿qué está haciendo la ciencia? ¿Qué está haciendo la educación? Precisamente en tiempos como este, ¿o qué ha hecho en otro tipo de situaciones similares? Ok, y como invitado es el estado de Querétaro. Así es, sí, sí. Si teníamos al país invitado por las circunstancias que ocurren ahorita, pues bueno, eso. Muy difícil. Pero Querétaro le entró al quite y ahí está, pues, ¿no? O sea, muy metido. Y que aparte ha tenido un monitoral importante. Perdón, Omar. Dale, dale. No, adelante. No, adelante, adelante. Vas a preguntar algo. No, justo esto, que al final Querétaro ha tenido un boom, ¿no? En los últimos años en materia cultural y ha estado creciendo mucho y se ha dado a notar el estado. Así es, ¿no? Que no nada más, sí, vaya, Querétaro no nada más es la comida, ¿no? O los portales. Las gorditas. Exacto, ¿no? Sí, tratamos de darle siempre
este corte para que la misma comunidad pues vaya descubriendo más cosas de los estados que integramos, ¿no? El país, pues, e ir más y tener otra perspectiva de lo que usualmente ocurre, ¿no? El año pasado tuvimos a Tlaxcala, por ejemplo, este estado que es el estado no quiero decirlo de esta manera, pero es así como que un estado que hay algo, ¿no? Que no nos acaba de convencer, ¿no? O sea, al imaginario, pues. Sí, pero básicamente es por esto, ¿no? Porque finalmente fue el estado punta de lanza en las aliado a los cuando llegaron los castillos a México, ¿no? Sí, para cuando intervinieron aquí en México, la caída de los mexicas, ¿no? Pero es esta revisión, pues, también de histórica, ¿no? De que, pues, no nada más estaba este pueblo, ¿no? Sino estaban otros tantos pueblos que integraban Mesoamérica. Entonces, bueno, lo mismo va a ocurrir, ¿no? No quiero adelantar tanto con Querétaro, sino hablo de lo anterior para no hacer spoilers aquí a la... Ok, y en uno de los días, bueno, ahí van a apoyar las bandas nacionales, de ellos 50 Delta. Así es, así es, así es. Sí, sí, sí. Pasar para platicar con ellos y contigo. Ajá. Sí, no, por supuesto, para que vengan, ¿no? Digo, aquí la idea de este otro día de festival era hacer una cuestión hispánica, como le dijimos, en donde hablamos justo de esto, de un continente, ¿no? Estamos todos aquí, estamos unidos, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos gente de Nueva York, pero gente hispana en Nueva York, gente de Colombia, ¿no? Gente de Costa Rica, y vaya, tres grupos que finalmente integran esta nueva, digamos, esta nueva ola, ¿no? Ya no es, digamos, no es emergente, porque ya estamos muy grandes todos, y ya empezamos, ¿no?, desde hace rato, pero sí, vaya, Delta es esta, forma parte de esta nueva ola, pues, de propuestas, en donde, sí, no todo es el mainstream, ¿no? Tenemos, por supuesto, a La Gusana Ciega, es un grupo acomodado, es un grupo que jala gente, una de las cuestiones interesantes para el Librofest es esto, difundir, pero también es esto, abrir espacios a propuestas que de repente el público pasivo, vamos a decirle así, no busca, ¿no? No pasa de largo y de repente pasas cosas como ellos, ¿no? Que los puedes oír y de repente descubres que hay muy buenos proyectos, muy buenas propuestas, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿por qué demonios? No los había yo escuchado antes, ¿no? Y son proyectos así propositivos. Es. Bienvenidos, señores de Delta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos platicando de todo esto que van a llevar a cabo en el Librofest. Y bueno, ustedes son una de las bandas interesantes de este gran evento. Pues sí, de hecho estamos muy contentos por la invitación. Ahí vamos a estar efectivamente en el Librofest y pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a pasarla bien todos. Y bueno, por ahí, digo, como te platicabas, pues ahora sí que no son unos principiantes, una banda por ahí que inició en el 2014, si no mal recuerdo. Sí, de hecho sí, nosotros nos juntamos en 2014. Ya llevamos 6 años trabajando y tenemos tres entregas, tres discos, tenemos 2 EPs y un disco de 11 temas. Entonces, pues bueno, ya llevamos un ratito, estamos muy contentos con la escena, nos ha tratado muy bien, la gente nos ha recibido de una manera muy 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 padre. Entonces, pues bueno, pues a seguir entregando contenido musical, ¿no? ¿Y cómo se sienten con esta invitación al Librofest? Robert. Pues muy contentos de estar. La verdad es que pues nos agrada mucho también pues que los esfuerzos de los festivales y todas estas cuestiones digitales pues no paren y pues poder seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo musicalmente una banda, un proyecto muy propositivo, ¿no? Son una banda de rock alternativo, por ahí mezclando un poco de música, bueno, sonido electrónico, ¿no? Sí, de hecho justamente la idea de Delta fue generar, pues es un proyecto de música, pues es un rock muy, muy digerible, es un rock muy sencillo, en realidad no busca la,
virtuosidad, no busca el destacar muchas cosas, simplemente es conectar con el público y poder pues estar dentro de la preferencia de la gente. A la gente le ha gustado los sonidos, esos tintes de música electrónica, como le han dado como un sonido etéreo un poco muy, muy interesante. La gente lo ha recibido muy bien, la verdad. Estamos muy contentos por eso. Y pues bueno, con nuestra tercera entrega, es un EP un poco más profundo, es un EP con líricas un poquito más profundas, más llegadoras, le bajamos un poquito a la estridencia, lo hemos hecho un poquito más de autempo, y a la gente le ha gustado mucho, fíjate, de hecho, a nosotros nos daba un poquito de miedo bajarle un poco a la estridencia, es como que te gusta darle fuerte al beat y duro, y no, la gente ha recibido muy bien el concepto, entonces pues, estamos doblemente contentos por eso, ¿no? Tanto le bajamos que mañana sale nuestro electroacústico, el volumen 1. La verdad es que fue una, pues con todo este tiempo que hemos tenido para pensar y pues tratar de rehacer o de reinventar, pues nos dimos la oportunidad de bajarle a las rayitas de lo eléctrico y pues bueno, hicimos un electroacústico que está muy locochón y la verdad es que estamos muy contentos, hemos estado trabajando con varias cosas. Yo tengo una pregunta para José Hernández. ¿Cómo diste con ellos? Bueno, en realidad soy así como que un fanático del rock mexicano. Okay. Vale, aparte de como lo comentaba Irma hace rato, sí, vaya, mi parte académica es esta, en donde tenemos que estar, donde a mí me gusta escarbar mucho, ¿no? Sobre lo que es la cultura. La cultura pop mexicana, cultura pop entiéndase como lo de todo lo que se genera, todo lo que genera rock, todo lo que genera cine, todo lo que genera este tipo de cuestiones, ¿no? Y muy integrado pues a muchísimas iniciativas, ¿no? Que se arman tanto académicas como con músicos, como con periodistas, etcétera. De hecho, estamos trabajando ahorita con gente como Memo Briseño, Rodrigo de Oyarzábal, señor González, Tere Estrada, en lo que va a ser la base de datos de rock mexicano, ¿no? Sí. Que es una especie como de Wikipedia. De la vieja guardia. Tremenda, ajá, ¿no? Que va a integrar todo eso. Entonces, pues, somos gente que cuando de repente escuchamos estos dichos donde nos dicen, es que no hay grupos nuevos, ¿no? Dices, oye, pues es que más bien no haces la tarea y no te pones a, claro, sí, no te pones a investigar, ¿no? Yo creo que, puedo asegurar que ahorita, en esta última década, es la que más grupos de rock y géneros relacionados ha generado, o sea, y no nada más grupos, sino producción, ¿no? O sea, vaya, cuando de repente te enteras de que un grupo está a punto de sacar un acústico, pues, ¿no? Y que ellos están jugando en este plano alternativo, electrónico, etcétera, ¿no? Uh-huh. Vaya, o sea, hay chance de hacer este tipo de cosas, hay está todo un crisol de cosas que puedes ver, y entonces, pues es eso, ¿no? Vas investigando, vas viendo, te vas enterando y vas encontrando muchas bandas, ¿no? Como Delta o como los otros que van a estar participando este día de Hispanidad, ¿no? O sea, entonces es brutal, ¿no? Tanto que ya nos asustó lo de la base de datos porque son demasiados. Pero está padre, ¿no? O sea, al final creo que sí hace falta tener como un acervo de bandas. Así es, ¿no? O sea, porque pasa mucho eso, de repente, justo. No una cuestión de generacional, porque bueno, no es una cosa de que la generación lo pida, sino que de repente el contexto te lo pone, ¿no? Digo, quizá muchos de nosotros crecimos con viniles o con discos compactos en donde te gustaba mucho sacar el booklet o ver la portada para ver quién hacía qué, quién era qué, en dónde habían participado y demás, etcétera. Lo bonito de los discos. Y ahorita, sí, ¿no? Pues lo que te ofrece de repente las plataformas es la portada, ¿no? Si le buscas, quizá encuentras todo lo demás, pero no es una cosa en donde estés. Pero tangible, ¿no? Tipo de cosas. Así es. Pero entonces, si de repente vienen chavos que de repente dicen, oye, pues estoy oyendo a Delta, me interesan, claro, ellos pueden tener su sitio y pueden tener dónde buscarlos, pero si de repente dices, bueno, si me meto a internet y pongo Delta, ¿no? Grupo de rock mexicano,
y te aparece una página de base de datos del grupo de rock mexicano y puedes ver, de repente mis amigos se alocan mucho con lo que hacen, pero puedes ver dónde nacieron, cuáles son sus apodos, en qué otros grupos han tocado, cuántos discos tiene Delta, todo este tipo de cuestiones, pues, quién los ha producido, quién hizo el arte de sus portadas, ¿no? Van a estar, de hecho, en un programa hablando de diseño de portadas, me parece, ¿no? Acabamos de hacer unos contenidos platicando con el diseñador, que la verdad es que están bastante entretenidos. Uh-huh. Ese tipo de cuestiones que además no solamente le sirven a gente que busca el rock, ¿no? Que busca ese tipo de cuestiones. La División de Ciencias para Diseño y Arte y Artes de la UAM Azcapotzalco es una de las escuelas más importantes de Latinoamérica en diseño. Entonces, este tipo de cuestiones, este tipo de trabajos, al momento de estar en la base de datos o en el mismo repositorio del rock que estamos armando en UAM Azcapotzalco, pues son interesantes para el estudiante que quiere de repente diseñar portadas o diseñar discos, ¿no? Con lo que está ahorita o con lo que vaya a venir, porque quizá van a venir otras cosas, ¿no? Para los amantes del fetiche. No quedarse solamente en esa parte académica, que siempre es la escuela ya sea de escritura o la de diseño o la de ciencias, sino ya enfocarlo a algo ya real, tangible, que en verdad funciona, ¿no? Así es, ¿no? Y si también tienes el chance de decirles a la gente, oigan, hay más canciones y más grupos de los que integran el sinfónico de rock en tu idioma, ¿no? O sea, son más de 30 grupos. Por favor. ¿No? Pues vaya, pues, ¿no? Aquí estás, vaya. No está mal escuchar rock en tu idioma, está padre, ¿no? Pero bueno, tiene 30 años eso. Digo, yo viví mi adolescencia en los 80, justo cuando esto explotó. Y escuchar música de 30 años atrás, en 88, era estar escuchando a Los Panchos, ¿no? O sea, entonces, sí, claro. Pues no está mal, definitivo. Pues, ¿no? Pero pues sí, en las fiestas no pone, ay, ahora ponte una de Los Panchos para bailar, mano, ¿no? Oye, ese requinto. Tenemos la referencia, ¿no? Exacto, ¿no? Pero entonces, pues es justo para eso, ¿no? Para eso todos son este tipo de cuestiones y es padre tener grupos como Delta, ¿no? Que están haciendo cosas y que estás, pues generando mundo y generando cultura, ¿no? Entonces, pues vaya, allí está la oferta, ¿no? Véanlos, allí están. Okay. Chéquenlos. Ok, primera jornada es el 23 de octubre. Así es. De la 1 a las 4, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y puedes ayudar con las bandas. Sí, bueno, vamos a tener, por supuesto, a Delta, ¿no? Vamos a tener a Nomádico también, que es este grupo de rock duro, no heavy metal, sino rock duro. Vamos a tener a El Monstruo Son Los Otros, que es un grupo de funk muy interesante, ¿no? Muy, muy padre. También los tres grupos aquí de la Ciudad de México, ¿no? Y vamos a tener a Alea de Colombia, Blossom de Nueva York y a Entre Líneas de Costa Rica. Buenísimo. ¿Y la gente cómo los puede escuchar? ¿Cómo los puede seguir? Bueno, vamos a estar, ahorita está abierto lo que es el portal, digamos que es el de muestra, donde está el programa, etcétera, que es librofest.com, pero a partir del lunes comienza a funcionar la plataforma, que es librofest.mx, ahí vamos a estar ocurriendo todas las mesas redondas, los talleres, las funciones de teatro, funciones de danza, funciones de música y por supuesto estos festivales, ¿no? Los dos y La Gusana Ciega. También. Ok, y el segundo día es el 25. Uh-huh, exacto. De las 4 a las 9. A las 7, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuántas bandas estarán por ahí? El día oscuro, bueno, tenemos, como les había comentado, todas estas bandas del post-punk, ¿no? Que son Redula Lume, que es ya una banda bastante, bastante fuerte, muy acomodada en esta escena. Emilio Revolver, que es chico que igual está emergiendo y con una propuesta muy interesante con su disco, de ahorita que estábamos hablando de diseño y demás, pues él sacó su disco, pero no sacó un disco compacto, ¿no? Porque bueno, ¿dónde lo tocas? Pero finalmente él lo que hizo fue hacer un booklet muy bonito y ponerle su código QR, pues para que descargues su música o para que te vayas a las plataformas, ¿no? Y tengas esta experiencia de estar leyendo el booklet, pues, ¿no?
si ya no te, o sea, vaya, es esta parte del fetiche, ¿no? Ok, quizá no tienes el disco, le metí aparte un disco compacto que no, desde esos de tiradero, pues, para por si querías tener un objeto para, pero bueno, va a estar Emilio, ¿no? Con una muy buena propuesta. Tenemos a Dark Star Calling, que es un grupo de Mario del Río. Mario del Río es el guitarrista de Ersebeth, que justo mañana, o pasado mañana, también van a hacer su celebración de 20 años. Tenemos a Doña Macabra, que es un grupo bastante interesante, no tanto apegado al oscuro. O sea, si lo ven en vivo, es una cuestión muy impresionante, pues. Este es un power trio muy fuerte, encabezado por Fortuna, una chica con una voz tremenda, ¿no? Y finalmente vamos a estar, déjame ver si no se olvidó. Ah, Daniela Blad también, otra chica, entra en el programa, que también está haciendo sus esfuerzos en la escena oscura post-punk, que esto es muy importante. Sí quisimos hacer un que los dos días estuviesen muy equilibrados en cuestiones de género, ¿no? Este día del oscuro tenemos a varias bandas con integrantes mujeres, igual que el día del rock hispánico, ¿no? Y finalmente tenemos a Hueco, que es esta banda ya añeja, con 25 años en la escena, ¿no? Una de las bandas, digamos, que sembraron y formaron la base de lo que es la escena oscura contemporánea, junto con grupos como El Clan, La Concepción de la Luna. Okay. Bueno. Perfecto. Rápidamente, ¿dónde pueden checar toda la información de LibroFest, de redes sociales? Ahorita está LibroFest.com y está la página de Facebook, que es LibroFest Metropolitano UAM. Uh-huh. A partir del lunes vamos a estar en LibroFest.mx. Y de Delta, ¿dónde puede la gente escuchar su música, conocer de qué se trata su proyecto? Pues nos pueden encontrar en Delta Music México en todas las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y YouTube. Y las plataformas de música como Spotify y los demás nos encuentran como Delta. Ha sido un verdadero logro que pongas Delta y salga Delta. Salen muchos Deltas, pero sí, bueno. Salen muchos Deltas. Sí, Delta Force, y Delta One, y Delta Sí, Delta No, y Delta Mouse, y los Deltas, y no sabes. Es que buscamos. Esto es toda una historia, el tema del título de Delta. En algún momento inclusive pensamos en quitarle letras, en ponerle números, y ya sabes. Pero bueno, yo creo que con el trabajo que hemos hecho durante estos 6 años, pues cada vez está más arriba nuestro nombrecito. Entonces, si nos buscan como Delta, Delta Hologramas, o Delta 2020, seguramente por ahí lo van a encontrar en el Spotify. Perfecto. Pues yo creo que tendremos que invitar a Delta en algún otro momento para platicar más extendido con ustedes y también platicar nuevamente más adelante de cómo les fue con estas agrupaciones, cómo les fue con el festival completo de LibroFest, ya con esta experiencia del festival virtual. Con muchísimo gusto. Creo que por el momento tendríamos que agradecerles la visita a ambos. Igual. Gracias, habernos permitido platicar con ustedes. Insisto, hacer el compromiso para más adelantito platicar largo y tendido con ustedes otra vez, porque en verdad con ambos se ve que la plática es súper súper rica, súper sabrosa, y está súper bueno el asunto. Sí, también que regrese José y nos cuente más de este rollo de la escena obscura en el rock. Ok, sí, con mucho gusto. Y de la base de datos, esa es. También. Esa es la parte buena también, yo creo. Así será. Buenísimo. Les agradecemos mucho. Gracias, Robert. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Buenas noches. Saludos, José. Buenas noches. Chao. Gracias, saludos a todos. Gracias. Chao. Un abrazo. Bueno, es el asunto de los tiempos de los programas que se nos. Maldita guillotina. No, bueno. Bueno, ahora sí, ya vamos con el siguiente grupo, ¿qué les parece? Sí. Por favor, haga usted los honores. En este momento está entrando con nosotros Rose y Cari de Introtil. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo estamos, chicas? Bien. ¿Qué cuentan? ¿Qué tal estas nuevas
¿Qué tal esta nueva realidad con ustedes? Pues sí, seguimos trabajando desde casa, seguimos haciendo música. Todo, pues todo no va en marcha. Es lo que no debe de dejar de suceder, ¿verdad? También está con nosotros Rose, exacto, bajista. Va. Karina es la vocalista. Rose es la guitarrista, sí, de la banda de Introtin. Hola, Rose. ¿Qué onda? Hola. Raro todavía en México que reconozcamos que hay bandas de metal de puras chicas. Y esta, créanme, la he seguido desde hace varios años yo, y es una de las mejores que encontramos en la escena. Muy buena banda. Debo declararme fan de ustedes antes que otra cosa. Gracias. Por eso nos atrevimos a invitarlas a que nos platiquen acerca de su más reciente material que están promocionando. Umbra, ¿sí está bien Umbra? Sí. Rose nos puede contar. Ya la aventó, bueno, la bolita. Bueno, muchas gracias. Gracias por darme la palabra. Muchas gracias. Bueno, venga, pues Rose. Sí, Umbra. Umbra es nuestro nuevo EP. Es un EP que nada más tiene 3 canciones. Y nosotros le pusimos el nombre de Umbra porque estas 3 canciones hablan de estar en el suelo, así en la profundidad de la tristeza y de la desesperación, y encontrar un poco de luz para intentar salir, ¿sabes? Entonces, todas las 3 canciones hablan de eso, o sea, tienen ese, digamos, ese sentimiento. Entonces, pues, estamos muy contentas de sacarlo. Fueron canciones que estuvimos trabajando durante la pandemia, ¿no? Desde que inició esto. Y pues decidimos hacer el video de Inner War, pero ya tenemos más canciones, más material para el disco grande, ¿no? Pero este EP nada más fue como una probadita de lo que viene para el próximo año. Sí. Qué bueno, qué bueno. Que vi que estuvieron, que han tenido mucha actividad en esta pandemia. Digo, sí, estuvieron componiendo las canciones, pero han hecho varios en vivo, varios shows online. ¿Cómo les han ido en estos shows? Más específicamente, por ejemplo, con el Metal Chaos, que es uno en donde de los que vi. ¿Qué tal han estado el recibimiento del público hacia estos shows en vivo? Ustedes que han estado allá adentro. Pues solamente hicimos el Mexicaos. Creo que es el único que hemos hecho. Mexicaos, ahorita en la pandemia, es el único show en online que tuvimos, y la verdad es que sí fue, nos recibieron muy bien. Yo creo que ya después de mucho tiempo que no teníamos shows ni veíamos a la gente, pues nos recibieron de la mejor manera posible, y hubo mucho apoyo de la gente, comentaba, se grababa, subía historias. Ay, sí. Bien chido. Y pues en general estuvo bien, nos gustó. Fue difícil porque era algo que no habíamos hecho, o sea, no sabíamos cómo grabarlo, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso? Sí. Entonces lo hicimos pues como lo entendimos, y salió bien la grabación. Fue como, creíamos que era así como hacerlo lo más natural posible, ¿no? Pero de repente sí era como, ¿y qué decimos? O sea, nos falta la gente aquí. Sí. Pero fue bien, o sea, nos fue bien, la gente nos recibió, y a nosotras sí nos pareció extraño, pero la gente cuando lo vio, y pues verte tú en un show, es como, órale, sí. Entonces está cool. Pero pues nos gustó. Ahora sí, de que me estoy viendo en la televisión. Sí. Y según me estoy tocando. Platíquenos un poco de su música. Platíquenos a qué sabe su música. ¿Cómo? Platícanos un poco de su música, platícanos a qué sabe su música. ¿A qué sabe nuestra música, Rosy? O sea, ¿cómo definirían? Pro metal. ¿Cómo definimos nuestra música? Nosotros tocamos death metal directo, ¿sabes? No es un death metal suave o un death metal hermoso, así, con melódico. Muchos... No es así. Nuestro death metal es directo, es fácil, ¿sabes? Tiene riffs poderosos, fáciles, que se te quedan en la cabeza, ¿sabes? Yo creo que así pudiéramos, yo si pudiera, pues, definir o cómo es nuestra música, es así. Yo así la siento, directo. Es un death metal directo, sí. Sin filtros. Con mucho punch. Sí. No, directo, sin filtros, eso está sin padre. Sin filtros, sí.
Y esa trayectoria, perdón, perdón. Pregunta. ¿Esa trayectoria hasta dónde las ha llevado? ¿Hasta dónde han andado circulando con este death metal taladrante? Pues hemos viajado a Canadá, a Nueva York. Bueno, ya así como lo más lejos que hemos llegado creo que es allá. Pero, digo, en este caso, la verdad es que nos ha llevado pues a muchos lugares muy bonitos, ¿no? O sea, estando aquí también en provincia, o sea, toda la gente ha sido bien chida con la que hemos convivido, y ya así como geográficamente, pues sí, muy lejos, pues hasta Canadá nos ha llevado, ¿no? Haciendo lo que nos gusta, disfrutando de lo que nos gusta, aprendiendo de nosotras mismas. Uy, sí. Entonces, creo que a pesar de que hemos viajado, más bien, antes de viajar, como que no conocíamos muchas cosas de nosotras, ¿no? Entonces, en estos viajes, en estas giras, el conocer a la otra persona con la que estás tocando ya más, personalmente, la verdad es que está muy chido. Y aunque nos ha traído como a lo mejor cosas que no sabíamos cómo responder o reaccionar ante situaciones extrañas, pues la verdad es que nos ha funcionado mucho para seguir juntas. Yo creo que eso sirve como un filtro de los que no, pues ni modo, ¿no? Ah, por algo ya no están. Entonces, en la línea. Bueno, okay. Pues sí. Ya lo dicen sí, por ahí, ¿no? O sea, quieres conocer a alguien, viaja con esa persona. Puta, quédate con ellos 20 días. 20 días todo el tiempo, ni para ir al maldito baño. O sea, yo la verdad, yo sí soy una persona que necesito mi espacio. Yo creo que yo fui la que tuve más problemas con eso. O sea, yo de pronto ya me metí entre la gente así de que váyanse, güey, no es mal pedo. Pero necesito estar tantito sola. 5 minutos de paz, por favor. Pero las sí, amo. Como mi mamá, ya váyanse de aquí, déjenme un rato en paz. Oigan, chavas, y bueno, nos estaban contando ahorita, lo más lejos que han llegado es Canadá, ¿y cómo ha sido la experiencia? O sea, porque finalmente se encuentran con la barrera de no hay muchas bandas de chavas, seamos honestos, lo que comentaba Omar al principio. Entonces, ¿cómo las recibe la gente? Porque al final escucharlas, no, digo, yo no soy como tan conocedora del género, pero si yo las escucho y no me dicen que son chavas, yo no picho de entrada la diferencia, ¿no? Digo, no sé, igual un conocedor sí se dará cuenta, pero al final lo que importa es la música, ¿no? Y lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la reciben? ¿Cuál ha sido el feedback que han tenido con la gente? Pues... Es que Cari es la moderadora de hoy también. Ella asigna la palabra. Perfecto, Cari. Oigan, no, a ver cuál era la pregunta, ya me acordé. Pues la verdad es que ha sido muy bien recibida. Nuestra música ha sido muy bien recibida, afortunadamente, en los lugares donde hemos ido. Y sí, siempre es así de, ay, yo no pensé que fueran así. Estábamos afuera del venue y se escuchó que ya había empezado la banda y cuando entramos vimos que eran mujeres. Y no pensamos que eran mujeres porque Cari canta bien cabrón y no sé qué. Porque pues la verdad es que Cari tiene una voz muy grave y eso nos encanta de ella, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ha sido muy bien recibida nuestra música, afortunadamente. Y pues sí, en parte como ustedes lo mencionan, pues no hay muchas bandas de mujeres. Afortunadamente poco a poco van habiendo más, ¿no? Pero aún no hay tantas como para que luego pues ya hagan como esa relación, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que sí nos ha ido muy bien. Sí nos ha ido muy bien, afortunadamente. Buenísimo. Ya 10 años en la escena, ¿no? Sí. 10 añitos en la escena ya es de mencionarse, ya no solamente es decir, son una banda de chicas, sino ya es una banda de chicas que ya está consolidándose, está tirándole a lo bueno, ya no se está esperando a que esto es un hobby, ya para ustedes ya no es un hobby, ya para ustedes no. ya es su forma de vida, ¿no? Ay, sí. La historia de la banda, ¿cómo se conocen? Es interesante saber esa cuestión, digo, está infestada la ciudad de bandas de chavos, y bueno, por ahí andan una que otra chica, pero ¿cómo se juntan? Sí, ¿cómo nace Introtil?
Cari, por favor. Ah, no es cierto. A ver, Cari, cuéntanos. Que Sara siempre cuenta la historia. Es que Sara cuenta la historia muy bonito, pero no pude estar. Pues empieza Sara y Mai, bueno, creo que se conocieron en un concierto, algo así, una tocada, y las presentaron y después ellas dijeron, oye, o sea, coincidieron en el género, y entonces empezaron con este proyecto, pero no se llamaba así, se llamaba Red Root, me parece. Entonces empiezan a hacer este proyecto con otras integrantes, Sara de hecho estaba en la guitarra, y posterior a eso creo que ya empiezan a componer o a hacer algunos covers y viene Rose y es la que se integra, de nosotros las que estamos, se integra Rose en el bajo y ¿cómo conociste a esta Sarita? Es que eso se me olvida. Yo a Sara la conocí por una publicación en MySpace que necesitaban una bajista y entonces dije, MySpace. Sí, MySpace. Yo iba en la para que no sepa, millennials que nos ven, predecesor de Facebook. Sí, sí, entonces vi una propa que decía Red Root busca bajista, ¿no? Banda de death metal. Y yo dije, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces me metí, bueno, ya empecé con ellas, tenían dos canciones, no es cierto, tenían tres canciones y covers, y un cover, y entonces yo ya me metí, me acuerdo que no tenían, en la grabación que me enviaron, no tenían el bajo, y me dijeron así de, pues mete, o sea, métele lo que quieras en el bajo, y vamos a hacer la audición, y yo, pues va, y ya llegué, y pues ya me quedé, ¿no? ¿Y yo qué? Y yo así de, bueno, sí, exacto, acá haciendo tapping mamón, nada, no es cierto, pero bueno, de ahí yo ya me quedé con ellas, estuvimos unos meses como Red Root, pero pues ya con la composición ya de las que estábamos ahora, las influencias y demás, pues decidimos cambiar el nombre a Introtil, ¿sabes? Porque ya era otro proyecto, y entonces desde ahí empezamos con Introtil, desde ahí hasta este momento. Y después conocimos a Cari, teníamos otra vocalista, Chabela. Y después audicionamos a Chabela, esta Isabel Romero, tocaba en Archetype también, cantaba, y Ultratumba ahora, y también audicionamos a Cari, y esa vez pues se quedó Chávez, estuvo con nosotras ahí un año me parece, y ya después tuvimos que tomar caminos distintos, ¿no? Y la cosa es que ya después llega Cari, ¿no? O sea, para no hacer el cuento tan largo, porque mira, cosas de la vida que pasan. Muchos cambios de alineación. O sea, ha sido complicado, sí ha sido complicado, pero creo que, conforme vas cambiando y conforme vas creciendo en esto, pues vas madurando tú también y pues te vas volviendo más selectiva y mamona, a lo mejor si quieren llamarnos así. Pero es como más selectiva, ¿sabes? Como que buscas gente que tenga tu mismo objetivo, que tengan la misma visión y el mismo propósito. Y bueno, con Cari fue muy chistoso porque a ella la audicionamos. Nosotros a ella le decíamos Cari Valiente. Decíamos que era la valiente porque a ella la audicionamos sin micro. O sea, esa vez no teníamos micrófono ahí en donde ensayábamos. Y nosotros así de, güey, pues, ¿qué le decimos? Pues ya, échate las así. Con tremendo bozarrón. A capela, ¿no? Con la batería y todo así bien fuerte. Se escuchaba su voz, dijimos, no, esta morrita sí, que se quede con nosotros, sí, con nosotras. Tremendo bozarrón que tiene, yo creo que no hizo falta. Sí, la verdad es que sí. No, se la rifó, fue la valiente, o sea, le pusimos ahí Cari Valiente, porque se la rifó así, y cantó chido, la verdad, cantó muy chido. Sí. A ver, Cari, cántanos algo, para que nos ven y nos escuchan. Pues, vean de lo que estamos hablando en Spotify, en YouTube, en nuestras redes sociales. Díganos si les canto. Creo que están esperando que cantes, güey. Sí, de hecho. No, ¿cómo no creen? No puedes calentar. Oye, no puedes hacer quedar mal a Rose. Rose dijo que eras la valiente. Ay, güey. No escucharon bien la conjugación. Era Cari Valiente. Ya no. Buen punto. Ya no es valiente, ya se agüita. La importancia de una coma, señores. La gramática es importante. Okay. Bueno, ya será en otra ocasión.
Síganlas. Ya habrá tiempo. Exacto. Sí, para que escuchen bien todo lo que podemos hacer. No es lo mismo, digamos, un gutural así que con micrófono, o sea, eso también ayuda mucho. Digo, yo no, hay muchos que dicen, ay, es que le puedes meter efectos. No, nosotros nunca usamos efectos ni graves, o siempre dejamos consolas y en ceros. O sea, no nos gusta meter nada de ecualizaciones, nada, o sea, solo en ceros y así como sale la voz. La fuente limpia, porque suene los... Para que vean, ¿eh? Bueno, me imagino que están en todas las plataformas digitales, ¿no? Sí, en todas. Ahí está, entonces. ¿Cuántos materiales tienen? Tenemos tenemos dos LPs y un EP, el primero que se llama Inception, después tenemos un LP que se llama Inside of Violence, después tenemos el último que sacamos, el último LP que fue hace 2 años, el Creation of Insanity, y ahorita este EP que se llama Umbra. Entonces en teoría serían 4. Pero ya va la producción, ya va aumentando, y eso es bueno. Sí. ¿Qué planes tienen para futuro? Diego, todos decimos ahora, en cuanto acabe la pandemia, pero como ¿qué planes hay para Introtil? ¡Újule! Pues, bueno, viene el disco, el EP, para el próximo año. Es creo que lo que viene así como más, un poco tiempo, digamos a corto plazo, el LP, ya sacarlo. Ese sí va a salir en físico. Uh-huh. Posteriormente, pues es que dependemos de la pandemia cuando se termine. O sea, pues no sabemos qué onda, porque pues sí teníamos planes para eventos, para shows en el extranjero, ¿no? O sea, teníamos ya varias fechas para Europa, una gira para Canadá, teníamos Brasil, wow. Entonces sí era como todo se derrumbó. Sí. Bueno, se pospone. Sí, ahorita dependemos mucho de todo lo que, pues como vaya el semáforo, ¿no? Y como vayan abriendo y como se vaya incorporando todo para hacer shows en vivo. Ahorita no tenemos como algo en online, creo que no. En caso de que lo tengamos o se pueda hacer, pues ya los estaremos comunicando, pero a largo plazo, pues serían giras, eso es lo que queremos, giras. Entonces, pues en eso, pues sí dependemos de todo, hasta que se termine, ¿no? Hasta que se pueda, pero pues no sabemos cuándo, pero se hará, esperemos, ¿verdad? O sea, quieren seguir torturando a Rose en las giras. No, ya se adaptó, seguro. La neta es que fue la primera, o sea, la primera sí fue así como de, ya no puedo. O sea, no por mis amigas, ¿no? Bueno, ¿cómo decirlo? Es que todo. Es que imagínate, de verdad que, te digo, yo estoy acostumbrada pues a dormirme aquí en mi camita sola, a hacer todo sola, y de pronto pues ves, las veo, ensayamos, nos vamos a tocar un fin de semana y convivimos, todo cool. Madre. Pero estar 20 días, 20 y tantos días con las mismas personas en el 24, coche, 7. en todos lados, o sea, no es de que te metas a tu cuarto y ya, no, estás con una, ¿no? O con todos ahí, entonces sí ha sido complicado, pero ya, todo bien, todo en orden. Sí. No va haciendo callo, ¿no? Aparte estás hablando con Rose, que es hija única, entonces sí. Le quitaste todo su espacio y toda su, así de, vamos, este es mi espacio, de aquí para acá sí, de acá para acá no, y ahí era ¿qué? Entonces se volvió un poquito. Les valió madre tu burbuja. Sí, la rompimos así de y pero ya nos, creo que ya nos acostumbramos, todas conocemos cosas que no sabíamos, ¿no? De las otras, y la verdad es que ahora ya es como, pues ya sabemos, hasta mejoramos otras, ¿no? De, oye, esto no, lo hablamos, ¿sabes? Hablando se entiende la gente. Entonces, la verdad es que nos ha servido mucho y ha fortalecido mucho, más que, o sea, sí la banda, pero nuestra amistad, porque pues es que eso es lo que hay en Introtil, una amistad súper, súper, súper chida, y por eso, como dijo Rose, no es que seamos mamonas, pero es que queremos a alguien que sí comparta esos ideales, porque este proyecto, pues lo fueron, primero la fueron cuidando y criando ellas, después pues ya me uní, lo vamos cuidando como para que alguien llegue y no le dé ese amor o esa pasión que nosotros tenemos. No, así no funciona esto. Al final se vuelve una familia, ¿no? Es una extensión. Sí.
Exacto. Ciertos códigos y ciertas maneras que con esta con este trato tan cercano que llegan a tener, por ejemplo, en las giras o en los viajes, pues finalmente se reflejan, quieran o no, en el escenario. Sí, exactamente. Y pregunta, ¿ya viven de esto o todavía hay otras ocupaciones? No, es difícil vivir de esto, ¿verdad? O sea, es el plan, ¿no? Es el sueño que tenemos. Pero hoy por hoy, fíjate, todavía hace 2 años, sí estábamos así de, güey, sí, a huevo que se puede, y ya estamos a nada de hacerlo. Nos queríamos aventar en este año, no sabíamos obviamente lo de la pandemia, ¿no? Pero para nosotros este año va a ser muy importante, de verdad. O sea, ya teníamos, como dijo Cari, muchas cosas, y ya hasta teníamos planes de, güey, ¿sabes qué? Pues renuncio al trabajo, o sea, voy a darle de aquí hasta ciertos meses y renuncio. Yo no busqué un trabajo así de tiempo completo, precisamente porque ya teníamos la mitad del año en giras. Yo dije, bueno, yo doy clases, ¿no? En una universidad privada. Entonces dije, bueno, me quedo con las 20 horas que tengo ahí, pues está chido, no busco un trabajo así como full, pues porque ya sé que nos vamos a ir, y mire, llegó la pandemia y valió todo. Entonces, la verdad es que... ¿Mandé? No, nada. Sí. Sí, la verdad es que no hemos podido, aún vivir de esto, es el sueño, ¿no? Cada quien de nosotras tenemos nuestro trabajo. Nos dedicamos a muy diferentes cosas, cada una de nosotras, pero pues es que necesitamos trabajar para vivir. Entonces, aún no podemos aventarnos el gran salto, ¿no? Esperemos que, pues, pronto, pero aún no se ha podido, desgraciadamente. Pero, ¿sí es plausible aquí en México? No, de donde sale la lana es en las giras, ¿no? O sea, nosotros lo hemos visto que, pues, allá es donde nosotros vendemos mercancía. Entonces, la verdad es que si tú te vas a una gira y tienes que hacer cierto número de fechas para que te salga, ¿no? Para que te salga lo que te pagan por fecha, acuerdas bien para que te den, pues, lo de los viáticos, ¿no? Por ejemplo, y no gastas ahí. Más aparte, te llevas tu mercancía y la vendes, de ahí sí le sacas dinero. Entonces, ¿cómo mantener o cómo sería la idea de nosotros de mantenernos, pues, o vivir de esto? Pues sería estar haciendo giras, ¿no? Hacer giras grandes, estar produciendo material. O sea, ya de plano dedicarte a esto. Pero estar aquí haciendo giras en México es poco probable, porque no es porque la gente no apoye, simplemente no, o sea, a veces los shows no le salen a los organizadores por X o Y razones, entonces no es tan, y tampoco es para estarnos quemando así de, ay, vamos otra, ya fuimos a Monterrey, no sé, este mes, ay, pues ya vimos que nos fue bien, y de ahí sacamos lana, pues vamos así en 3 meses, ¿no? O sea, tampoco es estarnos como quemando en los mismos lugares. Entonces, la idea es como turear, ¿no? Irte, salir del país, y de ahí, pues aparte te pagan en dólares, en euros, y entonces ahí, pues, es más dinero, ¿no? O sea, pues en traducidos a nuestra moneda, claro que es más dinero. Que solo sería así. ¿Y patrocinios? Sí. No han buscado esa idea preciada del rock. Que llegue Fender y les diga, a ver, aquí están mis guitarras. Uy, ojalá. O que llegue Tama y les diga, ok, ahí va este kit completo. Uy, Ani sería feliz. Pues fíjate que no, o sea, no lo hemos hecho, pero yo creo que más adelante sí estarían los planes, ¿no? Para consolidarnos ya un poquito, o sea, empezar ya a meternos ahora sí en la parte monetaria, pues sí, o sea, obviamente un patrocinio de o sea, musicalmente de instrumentos, pues sí ayudaría un buen, y entre otras cosas, yo creo que para viaje, para cualquier tema de gira, patrocinios, pues sí te ayudan, pero no nos hemos metido mucho, la verdad. Sí, es lo malo. Ajá, creo que más adelante podríamos considerarlo, pero ahorita sí no tenemos patrocinios. Pues bueno, hasta donde yo sé, insisto, que llevo un tiempecito escuchándolas, creo que es una de las bandas más potentes del país. Hay un montón, como dicen. Gracias. Hay un montón de bandas, pero creo que es de las que han demostrado que tienen, simplemente con ese tesón y eso de estar duro y dale, a pesar de los cambios de los que hablaban hace rato de alineación, que no dejan, que ahí siguen, creo que están demostrando que tienen con qué darle. Para rato, que hay intro útil para rato, ¿verdad?
Sí, eso esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, no sabemos nunca las vueltas que da la vida, pero sí, hoy por hoy nuestro objetivo es, claro, seguir en la banda y seguir haciendo cosas y pues lograr nuestro sueño, ¿no? Que sería vivir de la música. Uh-huh. Ojalá se les dé. Ojalá, pues, sí. Pues les agradecemos, les pido por favor que cada que salga algo nos avisen, cada video, claro. Cada... para pasarlo en nuestra programación y que podamos darle difusión también. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles son las redes de la banda en donde pueden contactarlas, para cualquier situación? La costumbre de los. Sí, no te preocupes. En Instagram nos encuentran como Introtil. MX, es que de hecho en todo nos encuentran como Introtil MX y de hecho pueden googlear así como Introtil y va a salir todas nuestras redes sociales, YouTube, en Spotify, Apple Music para descargas, o sea, nuestra música está en todas las plataformas digitales y redes sociales, pues ocupamos las que ocupamos así siempre es Facebook e Instagram, y YouTube lo ocupamos pues para subir videos. Casi no estamos muy en contacto con la gente, pero síganos más en Instagram y Facebook para cualquier cosa. De hecho, mañana vamos a subir mercancía para que puedan ir apartando, porque se va a acabar así súper rápido. Sabemos que se va a acabar rápido, ¿verdad, Rose? Claro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Rose? ¿Verdad que sí? Sí, se acabó. Ok, Rose encarga del marketing. No, es Sara. Es que ajá. Okay. Y Sarita. Vamos a hacer paquetes, van a venir algunos discos autografiados, pues ya van a ver un poquito mañana en nuestras redes sociales, yo creo a partir de las 6 se van a ir subiendo todo lo que hay para que puedan apoyarnos en la compra de nuestra mercancía. Pues ahí estaremos. Original, hay que apoyar. Claro. No acepte imitaciones. Exacto. Afuera del Chopo, nada. No, nada del Chopo, por favor. No, hay sucursal. No hay sucursal. Todo es online. Todo. Pues bueno, les agradecemos, chicas, el que nos hayan acompañado esta noche a platicar un poquito acerca de ustedes, de su material. Y cuando tengan el LP, esperemos puedan estar de vuelta para ya platicar más tendido acerca de esta nueva idea que les surja con el disco ya completo. Sí, claro, muchas que gracias sí. Por invitarnos. A ustedes por aceptar nuestra invitación. ¿Perdón? Que para la próxima sí nos cante un poquito, ¿no? Ándale. Ah, sí, que caliente antes de empezar la entrevista. Sí. No, que pasamos. No, escuchar las Spotify, no importa. Que tenga ahí el tequilita ahí guardado para... Tequilita mezcal. No, de alcohol. Eso friega la garganta. Después voy a ser José y pues no. No canceladísimo. Garganta y otras cosas. No, canceladísimo. Imagínate qué horror. Sí, no. No. Mejor no, así. Que caliente nada más. Sí. Nada más que caliente la garganta. Si no haces playback, güey, pones así una rolita y como que cantas. Sí, pero actúas, güey, actúas. Pa. Acá que se note bien siempre en domingo. Ahí se va a dar cuenta, güey. Va, elate. Buenísimo, pues muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bye. Un placer, nos vemos. Bye. Adiós, cuídense. Bye, gracias. Bye. Y bueno, pues llegamos al final de Marca Registrada, son las 22:08. Tan tarde. Vamos a dormir. Omar, hay que ir a dormir. Mandé. Dilo tú. Mandé. Digo lo mío. Instagram y Facebook estamos como Marca Registrada Radio. ¿Sí? Twitter estamos como radio-radio. Twitter estamos @radio-marca y en YouTube estamos como Marca Registrada. Ahí va, acuérdense que vamos a subir entrevistas de los grupos que han estado con nosotros, de las personas que han platicado con nosotros aquí en el programa. Próximamente estará la de Surfistas del Sistema, así que espérenla en estos días. Correcto.
Pues bueno, muchas gracias, Omar, muchas gracias, Irma, como cada semanita, estamos ya sea jueves o miércoles, dependiendo de las... del clima y el tránsito, lo permitan. Las actividades del peje, las declaraciones de López-Gatell, pero bueno. Que si te da permiso mi mamá. Y dice que su mamá que no, siempre no lo deja para ir a jugar, pero bueno. Sí, exacto. Según el clima y las cuestiones del tránsito lo permitan, nos podemos ver el próximo miércoles o el próximo jueves. Correcto. Y bueno, muchas gracias. Y toda la gente que nos está viendo, recuerden seguir las redes sociales de Marca Registrada y de Bytes Radio. Y les agradecemos su atención a este numerito llamado. Ah, y el próximo programa tenemos sorpresa, ¿no, Edgar? Ah, sí. Por ahí. Regalitos. ¿Se va a acercar el Día de Muertos? Ah, sí. Sí. O sea, no se lo pierdan. Ahí el patrón sabe. Vamos a darle una pista, vamos. Es de parte de la señorita. Y después les... Ah, sí. Es de una señorita. Es una señorita. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias y fuímonos. Fuímonos. Bye. Chao, chao.